La disciplina de la motovelocidad está creciendo en Guatemala, ya que hay más eventos en los que los pilotos pueden participar y afinar su nivel de manejo. Tal es el caso del campeonato organizado por la Asociación de Corredores de Motovelocidad de Guatemala, que celebró su segunda fecha el pasado domingo 12 de marzo. Bueno, y me encuentro aquí en el Autódromo Pedro Cofiño disfrutando de la adrenalina que se vive aquí del primer campeonato ACMG. Así que no se pierdan los detalles y toda la información que les tenemos. Seguimos con más imágenes de Pasión por las Motos. Al llamado acudieron pilotos que se inscribieron en las diferentes categorías, las cuales fueron 100 centímetros cúbicos a 125, 4 tiempos y 2 tiempos, 150, 300 a 400, 600 novatos, expertos y clubes, así como 1000 novatos, expertos y clubes. Los pilotos ingresaron a la pista para sumar puntos en esta segunda fecha en la categoría 100 a 125 4 tiempos. El gran ganador fue Audilio Jiménez en la 4 tiempos, mientras que en la 2 tiempos el gran ganador fue Michael Santizo. En la 150, Daniel de la Cruz obtuvo el primer lugar, luego Oscar Gómez y de tercero, Ervin Rodríguez. Bueno, me encuentro aquí con Ervin Brand, bienvenido a Pasión por las Motos, ¿qué tal? Cuéntame, ¿a qué categoría perteneces tú? Yo corro en la categoría 150. ¿Y qué tal te pareció la pista? ¿Cuáles fueron tus expectativas de esta competencia? Pues me pareció excelente, un día maravilloso, competidores bastante fuertes, primera vez que estoy corriendo con ellos, tuve un pequeño inconveniente, una caída, pero ahí estamos, y ahorita estamos alistándonos ya para la siguiente carrera. Gracias, Ervin, y seguimos con más imágenes de Pasión por las Motos. Llegó el momento de la categoría 200, en donde sobresalió la participación de Carlos Vázquez, seguido por Edwin Blanco y de tercero, Yader Flores. Mientras que en la 250, el primerísimo lugar fue para Miguel Pana. Just bounce to this. También se apoderaron de la pista los pilotos de las categorías 300 a 400 centímetros cúbicos, una manga bastante nutrida, y así empieza la competencia. Aquí no importa si eres novato o experto, ni la marca de la motocicleta, solamente es cuestión de potencia y nivel de manejo de cada piloto, destacando la participación de Juan Carlos Melgar, que obtuvo el primerísimo lugar, y de segundo Kevin Rodríguez, y de tercero Carlo Vitale. Aquí con Juan Carlos Melgar, bienvenido a Pasión por las Motos. Quiero que me cuentes a qué categoría perteneces tú. Muy bien, yo pertenezco a la categoría 300-400. ¿Y qué tal te pareció esta competencia, la primera fecha? Pues me parece un evento muy emocionante, mucha afluencia de personas y es oportunidad para todos, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y seguimos con más imágenes de Pasión por las Motos. Los motores 600 no se hicieron esperar y se apoderaron de la pista del Autódromo Pedro Cofiño,
En esta manga fueron clasificados en novatos y expertos. ¡Y arranca la competencia! Los motores están al máximo, así como la adrenalina de los pilotos. El público también está prendido, apoyando a su favorito. Miguel Ángel Estacuy y Carlos Argueta mantienen una fuerte batalla por el primer lugar. Y Max Zúñiga no se quiere quedar atrás. Tres novatos que en cada competencia mejoran sus maniobras. En los expertos sobresale la participación de Carlos Cáceres, que tiene una fuerte pelea con Eder Funes. Grandes pilotos que también compiten en circuitos internacionales. Y el ganador es Miguel Ángel Estacuy en los novatos, y en los expertos se queda con el primer lugar Carlos Cáceres. Me encuentro aquí con Eder Funes, bienvenido a Pasión por las Motos. Quiero que me cuentes a qué categoría perteneces. Muy buenas tardes, yo pertenezco a la categoría 600 experto y pues aquí representando al club Enajenados. Quiero que me cuentes cómo te preparaste para esta primera fecha, qué fue lo que tú le metiste, la adrenalina que llevas. Pues la verdad, bastante entreno aquí apoyado por Carlos Vitali, que él es el que me ha apoyado bastante con respecto al entrenamiento, a tener la moto a punto, y pues gracias a vos aquí vamos y vamos mejorando cada día. Muchísimas gracias, los dejo con más imágenes de Pasión por las Motos. Con 1000 centímetros cúbicos llegaron los pilotos novatos y expertos. Seguramente será un gran espectáculo dentro de la pista. Todos son pilotos muy competitivos y arranca la competencia. Vemos en estas imágenes de la pericia y hazañas de estos grandes pilotos que en cada fecha ponen su mayor esfuerzo en la pista. El gran ganador en los expertos, Walter Arana. De segundo, Enrique Villagrán. Y de tercero, Juan Pablo Aragón. Y en los novatos, el primer lugar lo obtuvo Héctor Turcios. De segundo, Jemery Cristales. Y de tercero, Guillermo Rodríguez. Regresamos contigo, Mercy, con los comentarios de los pilotos. Just bounce to this. Bueno, aquí me encuentro con Carlos Lara, bienvenido a Pasión por las Motos. Es el vicepresidente de la ACMG, quiero que me cuentes acerca de este evento. Pues buenas tardes, mucho gusto. Nosotros intentamos hacer este evento lo más agradable posible, que sea un evento de familia, que vengan a correr las motos. La idea es que tengamos varias categorías, tenemos más de 200 inscritos. Tenemos categorías desde 100, 125, 150, 300, 400, R6, 1000, expertos. Eso estamos haciendo. Bueno, gracias Carlos. Y Carlos Vivela. Pasión por las Motos. Bueno, y después de haber disfrutado de mucha velocidad, mucha adrenalina, hemos llegado a la final de la primera fecha del campeonato ACMG. Mi nombre es Mercedes Solís y los dejo con más de Pasión por las Motos.